nosotros es muy importante empezar a hacer esta clase de eventos, porque es así una forma, ¿verdad?, de hacer que la gente venga y pueda disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Es muy importante fomentar el turismo, porque realmente tenemos en él bellezas naturales que no se han explotado y que es mucha la gente que falta de venir a visitarnos, de conocerlas y de disfrutar de ellos. A partir de esta fecha, las personas nos visiten más, porque estamos muy seguros de que Uruachi les ofrecerá cosas muy hermosas, ¿verdad? Es un pueblito que no está registrado como mágico, pero que realmente lo es. Yo los invito, aquí los estaremos esperando siempre con los brazos abiertos. Gracias. Sí, es la primera vez que estamos aquí en Otachique, esperemos pasárnosla de lo mejor, acompañado de gran camaradería, buenos paisajes, buena compañía y muy buena hospitalidad de la gente. Saludos, gente. Aquí estamos. Mi nombre es Juvet González. Estamos organizando lo que viene siendo la ruta Otachique 2. Aquí en la sede que son las cabañas de Otachique, municipio de Uruachi. Ahorita tenemos lo que viene siendo una ruta de 80 kilómetros. Es técnica, tiene mucho técnico. Vamos a estar bajando hasta llegar al río. Vamos a pasar a 9 kilómetros de puro río. Y luego ya vamos a subir hasta llegar a la cabecera municipal. Son 12 horas de puro camino. Son puras brechas, casi bordo ahora no tenemos. Y estás viendo Aventura Off-Road TV, por favor, no le cambies. Vengo de la ciudad de Chihuahua, del Club de los Sufridos. El día de hoy pues estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí con los compañeros de Otachique. Esperamos aquí disfrutar en el primer día de todo el paisaje, ¿verdad? Y nos han platicado de que el día de hoy pues es la parte más técnica y lo que es el recorrido más largo. Entonces esperamos ahí disfrutar todo lo que es el lugar. Nosotros pertenecemos al grupo de los Asnos ATV de Cuauhtémoc, Chihuahua, y pues aquí estamos, mire, invitándolos a que vengan a participar a esta grandiosa ruta. El año pasado nos tocó venir y pues es de lo mejor. No sé, algún club, motoclub que quiera asistir, pues con mucho gusto aquí estamos esperándolos. Gracias. Thank you.
buena ruta, muy buena ruta, la verdad, recomendable. Bienvenidos a Taxique, primer día. Chihuahua, Juárez, Hobbs, Nuevo México, San Antonio, pues dando la bienvenida aquí en Aventura Off-Road, comentándoles un poquito aquí de la ruta. Tenemos un poquito apenas de recorrido, hasta ahorita llevamos pasos técnicos iniciando, ese es muy buena el comienzo. Anoche tuvimos ahí unos pequeños problemitas con las cabañas y las avispas, pero nada que no se pueda solucionar. Vaya, venimos a la aventura, a esto venimos, y hasta ahorita vamos muy bien. Agradecerle a los organizadores de Ruta Taxique, al profe Obed por esta invitación. Y aquí andamos comenzando esta nueva aventura, probando nuevas rutas, y les aconsejamos que nos visiten el próximo año en esta ruta. No le cambies, esto es Aventura Off-Road. Buenas tardes, aquí desde Taxique, nuestra primera visita aquí a la ruta. Mi nombre es Brenda Cedillo, desde El Paso, Texas. Un saludo a todos. Desde Hobbs, Nuevo México. Es la primera vez que venimos. Hasta ahorita nos está gustando mucho lo técnico, muy padre. Esperamos que nos toque la agüita, que es a la que vengo. Vengo del Paso, Texas. Muy suave la ruta. Esperemos y así siga. Vengo de Chihuahua, Chihuahua. Y esa es nuestra primera vez en esta ruta. Aquí un saludito de las Guaynas, ching. Y puro acá de Sasebo, El Paso, Texas.
vías, que más adelante hay bastante agua bajando lo que es la barranca, y que hay bastante agua y un calor sabrosito para que caigan mejor las heladas. Espera ya un día de paisajes, ya es más de paisajes, pero la verdad es que muy bonito, nos amaneció nevado, que no esperábamos, cosa que no nos esperábamos que fuera a amanecer así el clima. Entonces la verdad es que excelente, muy recomendable. Esperemos el próximo año estar aquí presentes en la ruta otra vez. Y desgraciadamente hoy mi carro, ayer tuvo un desperfecto en la noche y ya no es posible continuar el día de hoy, pero los amigos sí. Y vamos a ver qué tal la experiencia del día de hoy. Un saludo y les mandamos ahora sí que cuando gusten visitar aquí Otachique, no se lo pierdan la ruta. Es una de las rutas que más hemos disfrutado por lo técnico que hemos tenido y el recibimiento de este 2 de abril de 1917. Estamos pero sorprendidos con la gran nevada que nos cayó. Buenos días, estamos aquí en Otachique 2017, otro año más. Toda la gente de Ciudad Juárez presentes, Riatas también presentes. Un saludo para Ramón, que no vino. Estamos aquí todos los compañeros y ahorita vamos a salir a la ruta. Vean nomás la cereza del pastel, la nieve. Así que vamos a disfrutar esto otro año más. Y nos vemos aquí 2018. Estás viendo Aventura Offroad TV, no le cambies. We'll be right back.
ruta Otachique 2017. Los queremos invitar ampliamente. Empezamos esta ruta con el viernes, una ruta nocturna padrísima con pirotecnia. El día de ayer fue una ruta muy intensa de 11 horas, extrema, padrísima, con agua, piedra, subidas y bajadas muy extremas, mucha técnica. Y el día de hoy estamos terminando con una ruta con un poco de nieve que nos cayó esta mañana. Realmente vale la pena que vengan, es una ruta padrísima, muy familiar. Los invitamos cordialmente que vengan todos a la ruta Otachique 2018, los esperamos por aquí. Es la segunda vez que estamos presentes, mi familia y yo. Apoyar aquí a Ruta Otachique 2007, 2016 estuvo perfecta, ahora estuvo mucho mejor. Los esperamos el próximo año, 2018, aquí esperamos. Riatatim estará presente, Ciudad Juárez, Moyote. Una ruta bastante entretenida, tenía pasos técnicos, honestamente a mí sí me gustó, la organización estuvo bastante bien, bueno, Obed se portó muy muy bien con nosotros, todo se hizo cargo de los percances que tuvimos, bastante feliz y con ganas de volver, de seguir viniendo a rutear. Estás viendo Aventura Off TV, Off Road TV. No le cambies.